Bienvenidos al tercer día de la segunda ronda de la Liga Mundial de Hockey Femenino, en el Liceo British, en Montevideo, Uruguay. El primer partido del día fue entre México e Italia. Durante todo el partido, Italia fue quien tuvo el control de la bocha. Abrieron el marcador solo 5 minutos luego del inicio, de córner corto. Cinco minutos después, volvieron a convertir y luego anotaron su tercer gol, también de córner corto. Por el otro lado, México no tuvo ningún córner corto ni oportunidad de gol. Luego de varias oportunidades, Italia volvió a anotar con una buena jugada. En el segundo tiempo, Italia tuvo dos penales, pero convirtió solo uno, ya que la arquera mexicana tuvo una muy buena tajada en el segundo. México tuvo dos córner cortos, pero no logró anotar. El resultado final fue 0-5. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Ganaron y además convertiste. ¿Cómo sentiste vos el partido? Bueno, muchas gracias. Bien, el partido estuvo bien. Sabíamos que, bueno, que iba a, o sea, se nos iba a complicar en algún momento porque, a ver, si es un equipo a lo mejor inferior, el tema de los repliegues y si te meten 11 jugadoras adentro y iba a ser difícil, pero bueno, sí pudimos tener paciencia para que se abra el marcador. ¿Qué te parece que fue la mayor diferencia entre el partido contra Uruguay en el debut y el de hoy? Y tener la pelota, que nos faltó, jugar nuestro juego, que lo sabemos hacer muy bien y bueno, hoy lo supimos hacer. Ahora mañana contra República Dominicana, ¿qué esperan para ese partido? Bueno, lo mismo que hoy, o sea, llevarnos los 3 puntos, ganar el partido y, bueno, quedar dentro del grupo lo mejor posible. Muchas gracias y suerte. No, gracias a ustedes. Bueno, fue un partido difícil contra Italia, un partido muy importante en esta serie. ¿Cómo lo viviste vos? Lo vivimos muy fuerte, estuvo muy pesado porque es un equipo que sus movimientos son muy rápidos. Su sistema está muy bien manejado por ellas y yo creo que nosotros está bien enfrentarnos contra equipos así porque de eso podemos aprender muchísimo. Mañana juegan contra el equipo local, ¿cómo lo ven contra Uruguay, un rival contra el que ya han jugado? Claro, es un equipo muy, muy fuerte, muy respetado por nosotras, puesto que técnicamente son buenas, individualmente también lo son. Pero yo creo que podemos estar ahí y ganar el partido. Si hay algo que tenés que destacar para llevar para mañana el partido contra Uruguay, ¿qué sería? Que nunca bajamos los brazos, que a pesar del marcador y todo, siempre quisimos hacerlo mejor. Cada una de nosotras estuvimos trabajando como un equipo hasta el final. Muchas gracias y suerte. Sí, gracias. Hasta luego. El segundo y último partido del día fue entre el equipo local, Uruguay, y República Dominicana. Uruguay tuvo varios córner cortos desde el comienzo del primer tiempo, mientras que República Dominicana no tuvo ninguno. Uruguay tuvo un penal cerca del arranque del partido y así abrió el marcador. Enseguida lograron anotar por segunda vez, pero República Dominicana no logró abrir su marcador. Cerca del final, Uruguay tuvo 4 córner cortos prácticamente seguidos y así convirtió nuevamente.
República Dominicana recibió 2 tarjetas verdes y Uruguay recibió 1. En el segundo tiempo, Uruguay tuvo más córner cortos y así anotó el 4º gol. República Dominicana logró convertir una vez, pero sobre el final del segundo tiempo, Uruguay marcó por 5ª vez. República Dominicana recibió 1 tarjeta amarilla. El resultado final fue 5-1. Bueno, un partido difícil. ¿Se imaginaban este desenlace? Sí, la verdad que sabíamos que Uruguay era un rival que tiene mayor capacidad para un montón de cosas. Incluso creo que lo manejamos bastante bien. Obviamente ellas juegan mejor, claramente, y nos superaron más en lo físico. Yo creo que eso fue lo que más nos costó, el no tener una buena preparación física en cuanto a un montón de cosas que no tuvimos tiempo de ajustar. Creo que nos jugó medio en contra, pero nos esperábamos algo peor realmente. Con el desenlace que había sido contra México, nos habíamos mareado un poco con nuestro juego y con las capacidades que nosotras teníamos, pero creo que lo pudimos recuperar bastante bien a lo que estamos acostumbradas a jugar. De cualquier manera, como decíamos, hubo 17 cortos para Uruguay y solo 2 de ellos fueron goles. O sea que igual ustedes demostraron una sólida defensa en ese sentido. Sí, en ese sentido tenemos jugadoras bien capacitadas para defender el corto y lo hicieron muy bien. Estuvimos analizando el partido contra México, que ellas nos metieron algunos goles de corto también, y creo que analizando los errores que teníamos, las chicas lo defendieron muy bien y Cindy, que es la arquera, la rompió, y si no hubiese sido por ella también nos hubiesen metido unos cuantos. Bueno, mañana contra Italia, otro partido complicado, ¿verdad? Sí, obvio, es el mejor rankeado. Chicas con mucha experiencia también, con mucha preparación, ellas vienen trabajando hace mucho tiempo y bueno, es otro desafío. A nosotros nos sirve para crecer y para seguir ajustando, como dije, algunas tuercas que quizás no tenemos tiempo de ajustar afuera, pero me parece que nos suma experiencia y que bueno, que hay que enfrentarlo como enfrentamos cada partido, dejando todo y jugando con la camiseta. Muchas gracias y suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitaciones. ¿Cómo fue anotar, incluso ganar y anotar en este partido con la tribuna gritando por vos? Muchas gracias, la verdad que un placer y un orgullo enorme. Primero que nada, ganar el partido, que era nuestro primer objetivo, el de hoy. Y después sí, haber marcado el gol y toda la hinchada y la familia y los amigos y la gente que apoya a Uruguay y que vino. Y bueno, una alegría enorme. ¿Es una presión tener la hinchada como para ganar o un empuje justamente para motivarse a hacerlo? Sí, un empuje tremendo para poder hacerlo y sí, bien, bien. ¿Y qué hablábamos? Que la cantidad de cortos que tuvieron, la efectividad, ¿te parece que eso es algo para mejorar para mañana y para los partidos que quedan? Sin duda, tuvimos creo que 17 cortos a favor o 18 y era la clave para definir ahí la cantidad de goles a favor nuestro. Y sí, tenemos que afinarnos un poquito en eso, en los córneres a favor, que si bien al principio cumplimos, después nos quedamos un poquito, erramos más, pero sí, hay que afinar eso. Bueno, ahora a despejar la cabeza y todas las pilas para mañana contra México, ¿verdad? Sí, a despejarnos y ya pensar en el partido de mañana y aflojar bien las piernas y bueno, activarnos para mañana contra México. Muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes.